están mis queridísimos amigos? Espero que se encuentren súper de la mejor forma. Así es, tú ya lo miraste, me encuentro con uno de los dos nuevos autobuses Zeus 380 de Modaza que llegaron el día de ayer, viernes, a Exal, una línea económica que va de la Ciudad de México a Tlaxcala por un super costo. Si tú como yo lo quieres conocer, yo soy Luis de Buzón MX y venga, vámonos. Autobuses Expreso del Altiplano, por sus siglas EXAL, el pasado viernes 19 de julio del presente año, adquirió dos autobuses peruanos Modaza Zeus 380 en chasis Scania Nubac. Pero esta empresa no tiene mucho que surgió, ya que comenzó a dar labores desde el año 2019 en la ruta México-Tlaxcala y brindando un servicio económico entre estas dos ciudades, con autobuses que tienen una capacidad de más de 50 pasajeros y que hoy lo hacen a un costo de 180 pesos, viajando de punto A a punto B. Pero estos autobuses Modaza Zeus 380 traen una configuración de 50 asientos, 5 pantallas a lo largo de todo el salón de pasajeros, un baño en donde lo compartes hombre y mujer y cuyo cual tiene un super espacio, media mampara de división del salón de pasajeros a la cabina de conducción. EXAL es la segunda empresa de autobuses mexicana en adquirir este tipo de camiones de Modaza provenientes del Perú. ¿Será que Modaza en un futuro llegue a tener una gran flotilla de autobuses en el sector mexicano? ¿A ti qué te parece este curioso bus? A mí en lo particular y desde mi punto de vista parece sus faros unos de Irizar y 8, a lo igual que el trasero. Otro punto que quiero destacar sobre estos autobuses peruanos, los espacios en el salón de pasajeros. Para serte exacto, en el pasillo para poderte dirigir al baño, este es muy reducido y sueles darte un pequeño golpe en los asientos, generando una molestia entre los pasajeros. EXAL la puedes encontrar en el Cetram San Lázaro de la Ciudad de México, afuera de la terminal de autobuses Poniente Oriente. Tomas a detalle de este perrón en 3, 2, 1... Si te está gustando este video, no olvides reventar ese botón de likes, suscribirte y compartirlo con tus amigos.
Y bueno amigos, así concluimos el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, fascinado. Si fue así, no olvides reventar ese botón de likes, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Yo soy Luis de Buzolero y nos vemos en un próximo video. Bye.